Es un hombre capaz, es un profesional estudiado, es capaz de manejar nuestro municipio. Un hombre que es luchado, que tiene la voluntad, tiene una voluntad y tiene un corazón noble con el pueblo, con su propio pueblo. Tiene un corazón, un hombre que se ha demostrado de su juventud hasta este momento, un profesional con un carácter especial que no tiene ningún antecedente ante la justicia. Por eso el pueblo eligió a Nelson. ¿Por qué razones, por qué motivo Marcelo está negando a que llegue a la votación? Porque tiene miedo. ¿Por qué motivo? Tiene miedo porque no tiene gente. Si vuelve a votarlo, sabe que va a perder, 100% va a perder. Porque él trajo las personas de allá de Olancho, de otro departamento. Por eso tiene miedo. Esa razón por la cual que él está temblando. Si llega a votar, lo pierde nuevamente. Nelson está frente levantado porque tiene gente. Por eso estamos nosotros aquí, estamos acuerpando y estamos luchando. Este será no solamente ahorita, sino que si no, los medios de comunicaciones, las autoridades competentes que no tomen la medida de consideración, esto va a seguir siendo más allá otras nuevas. Bien, yo quiero participar así de esta manera para hoy. El objetivo del movimiento que se mira hoy, yo como representante de la Federación Indígena Tahuasca de Honduras, elegido por, en una asamblea las otras comunidades de arriba, pues electo estoy como federación. Y yo estoy solicitando a la Corte Suprema y igual a los del CN, pues